buscarás hasta 4.565 metros sobre el nivel del mar. Esta caminata no es sencilla, el terreno es bastante accidentado, hay elevaciones, así que lleva buenas zapatillas y mucha actitud, porque son entre 4 o 5 horas de caminata. No te desanimes, si yo llegué estoy seguro que te llegas también. No pude dormir por la emoción y el frío del lugar. Estaba dispuesto a todo, por comprobar la hermosura de este lugar. Empezamos a caminar a las 4 de la mañana, con una altura de 3.500 metros, con un frío intenso. Son como las 5 de la mañana y hemos caminado no sé cuánto, la verdad, pero debe ser un kilómetro menos, pero ya me siento cansado. Y bueno, es bastante fuerte la caminata, no pensé que fuera tanto. Es llegar a la Laguna Rapakna a las 10 de la mañana, así que todavía nos falta mucho. Vamos a seguir, pues. Cinco y media de la mañana, por lo menos hemos encontrado un cartel que dice Laguna Rapakna, así que hay indicios de que ya hemos caminado un poco, ¿no? Y bueno, vamos a seguir caminando. Sí, es matadora la caminata, la verdad, sí, es muy fuerte, pero vamos a darle, tenemos que llegar. Bueno, gente, hemos llegado a un lugar donde estamos como tomando desayuno y descansando un rato. Es la mitad del camino, de verdad. Para mí ha sido bastante matado, pero de verdad vale la pena porque el paisaje es increíble, alucinante, total. Lleno de ichu, lleno de vegetación, las montañas. Es muy paja, de verdad. Calculo que estamos mucho más de los 4.000 metros. Cuando lleguemos a la laguna es 4.500 y un poco más. Con la altura no me está afectando mucho, pero el cansancio sí, un poco de agotamiento. Pero vamos a darle hasta el final. Fue bastante duro. La falta de oxígeno por la altura, el cansancio, la falta de actividad física, me empezó a pasar factura. Pero tenía un objetivo, y era llegar como del lugar, para apreciar esta maravilla en vivo y en directo. El paisaje es impresionante, caminar por terrenos elevados con vegetación andina fue realmente increíble. Me da un poco de miedo porque me han dicho que la parte más fácil la hemos pasado recién y me ha costado mucho. Y acá es full subida. El paisaje, si ven atrás mío, increíble, alucinante, montañas, ichu, nubes, cielo celeste, sierra limeña, muy bonito. Estamos acá subiendo, miren. No ha llovido, pero el piso está todo enlodado. Y esto un poco dificulta la caminata. Así que, si vienen, zapatos de trekking, zapatillas trequeras. Yo estoy con las tumbacerro, las trequeras. Así que, vamos a darle nomás. Y acá se siente un poco más la altura. Ya se siente ya la falta de oxígeno, pero yo no, o sea, lo que yo tengo es un tema de agotamiento, de falta de resistencia física. No sé, algunos se preguntarán por qué me gustará hacer ese tipo de caminatas, hacer trekking, el sufrimiento, ¿no? Porque en realidad, o sea, la satisfacción de llegar a un lugar que te cuesta es increíble. De verdad estoy bastante exhausto.
Me ha costado mucho este trekking, de verdad. No pensé que fuera tan fuerte. Dicen que la última parte es la más difícil, la más complicada. Todo el mundo dice que esos 400 metros son los más complicados que hay. Pero vamos a darle. Pues ya estamos acá, ya no hay marcha atrás. A darle, pues tenemos que llegar como sea. El paisaje es impresionante. Caminar por terrenos elevados con vegetación andina fue realmente increíble. Pasar por algunas quebradas y riachuelos me inspiraban a seguir. El sonido del viento que soplaba fuerte sobre mi rostro, a la vez el sol que me quemaba la cabeza. En un terreno con subidas, donde quise tirar la toalla más de una vez. Pero mi mente solo repetía: tengo que llegar. La verdad estoy súper agotado ya. Yo no puedo, no puedo más, creo. Creo que tiro la toalla aquí nomás. Porque la verdad falta. Me dijeron 400 metros, pero creo que ya voy caminando 200, 300 y nunca acaba. Ya no me doy más, ya. Estoy muerto. Ya de verdad, ya no sé qué. Ya no tengo ni aire ni oxígeno, pero vamos a darle, como sea, tenemos que llegar. Miren, solo falta ese tramito y ya llegamos. De verdad no puedo creer todo lo que he subido. No puedo creerlo en realidad, es demasiado. Estamos a metros, solo pasando esto nomás. Dicen que ahí ya está la laguna. De verdad que ya no puedo más, pero tan ansiada la laguna Rapakna me ha hecho caminar. No sé cómo he podido seguir. De verdad, no sé cómo he podido caminar tanto. He tirado la toalla como 5 veces, pero aquí estamos. Creo que todo es psicológico. Y a ver, vamos a ver. Primera vez que voy a ver la laguna. A ver. Bueno, gente, el viento es bastante fuerte, corre un viento fuertísimo que al poner la cámara en el trípode casi se me ha ido. Y bueno, miren, atrás tengo la maravillosa laguna Rapakna, que es todo lo que he sufrido para llegar a ver esta hermosura, que de verdad sí vale la pena, vale mucho la pena. La caminata es dura, pero ver esta hermosura que está atrás mío es increíble, de verdad, increíble, alucinante. Recomiendo esta caminata. Eso sí, les recomiendo que se preparen antes de venir aquí. Yo no me preparé y he sufrido demasiado. Buenos zapatos de trekking, tienen que aclimatarse, resistencia física, porque acá estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Luego de 5 horas de intensidad, de cansancio, de no sentir las piernas, llegamos a la imponente laguna. Nos recibía con un cielo despejado. Una maravillosa creación de la naturaleza. Al llegar solo la miré y me sumergí en un profundo sueño. Estábamos a 4.565 metros sobre el nivel del mar. Y yo solo apreciaba su belleza. Me quedé perplejo con los colores y el paisaje. Una laguna en medio de las montañas. Acá los 11 viajeros en toda su producción. Estoy acá en la Laguna Rapakna con unas chicas que hacen un contenido genial en Instagram. Son las 11 viajeras. Pero chicas, ¿qué pasó? ¿Dónde están las otras 9? Se quedaron en el camino. No, mentira, somos solo dos. No había presupuesto para traerlos al viaje. Pucha, que la verdad que fue algo loco que vengas con nosotros el día de ayer. Así, súper rápido, contactamos, quedamos para que vengas. Le hemos sufrido, sí, para subir. Pero estamos acá, logramos llegar a la laguna. Es una laguna súper bonita, pero no es tan fácil como que por ahí se las pueden pintar. Así que tomen sus precauciones y espero que sigas creando contenido genial, sigas viajando, que sigas quizás viajando con nosotros. Así que también, por favor,
denle mucho amor al video de Mochileando con Panto. No se olviden, gente, de suscribirse al canal, de darle like, me ayudan un montón. Todos estos viajes y todo este esfuerzo lo hago por ustedes, para que a través mío conozcan un poco más del Perú, ¿no? Me encanta la sierra, me encantan las montañas, me encantan las lagunas. Así que voy a seguir haciendo este tipo de videos. Pues, suscríbanse y denle like. ¡Chao!